El manual naturista de Shaya Mishan dice que el naturismo es una ciencia milenaria, un sistema de vida para conservar la salud y prevenir la enfermedad. Estudia las leyes naturales que rigen nuestra existencia. Es vivir con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Es saber aprovechar y hacer uso adecuado de los elementos naturales. Para conocer más sobre el tema, nos trasladamos al municipio de Jojutla, en Morelos, para conversar con el gurú del naturismo. Nos encontramos con el maestro Shaya Mishan, quien nos hablará del naturismo y de esta gran labor que él comparte con la humanidad. Una de las cosas más grandes que hay en la tierra, se lo puedo garantizar, que no hay cosa más sabia en la tierra que ser vegetariano, que ser naturista, porque la salud está en la sangre y la enfermedad está en la sangre. Y la sangre se hace de lo que comemos. Decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento tu alimento. Por eso es tan importante siempre comer muchas frutas, ensaladas, jugos, aderezos, semillas. Hay tanta variedad de miles y miles de platillos vegetarianos, mucho más deliciosos, más sanos y más curativos, y no hacen daño nunca. Somos lo que comemos, por eso es importante pensar qué tipo de alimento nos estamos llevando a la boca y cuál es la aportación energética que brinda a nuestro cuerpo. Razón por la que el naturismo propone consumir o dejar de consumir ciertos alimentos, pues al final se verán reflejados en nuestra calidad de vida. Te lo puedo jurar, Corina, que el hombre está diseñado para vivir 125 años, por lo menos, en muy buenas condiciones. Mientras no cambie la alimentación, nunca lo van a curar. Jamás, imposible, no se puede. Es imposible. El hombre no está diseñado para comer carne. No tenemos dentadura para la carne. No tenemos aparato digestivo. Nuestro aparato digestivo es de 9 metros. El animal que come carne tiene un solo metro de intestino. El páncreas de nosotros produce una insulina muy débil, que es para vegetales, no es para carne. La bilis del hígado es para vegetales. Si nosotros le cambiamos la alimentación, el hígado se trastorna terriblemente y se hace el lodo biliar, que es una enfermedad que todo México la tiene terriblemente. Hace 35 años, Shaya Mishan fundó la Casa Hogar Niños Vegetarianos de la Nueva Era. En este lugar los pequeños, además de sus tareas diarias, practican yoga, así como otras enseñanzas que da el naturismo. Ay, cuando se les hace vegetariano y les damos clases de yoga, los niños se sienten más humanos, más sencillos, más divinos, más iluminados. Se respetan a sí mismos, se aman a sí mismos. El pH de nuestra sangre es nuestro mejor indicador de salud. El exceso de acidez en ella surge por consumir alimentos refinados que no nutren, sino que intoxican. Por eso es que dense cuenta que la salud está en la sangre y la enfermedad está en la sangre. Depende de lo que comemos. Por eso es tan importante conservar su organismo al 100% natural. El naturismo abarca una amplia gama de terapias alternativas para mejorar la salud, que van desde iridología, baño de temazcal, jugoterapia, aromaterapia, acupuntura, reflexología y distintos tipos de masaje que sirven para limpiar el sistema linfático u otras afectaciones. El naturismo está repleto de bondades nutricionales y medicinales. Su práctica nos lleva por el camino donde la salud y la vida de calidad se ponen al alcance de todos.